nosotros no solo que tenemos Jacinto en nuestro candidato intendente, sino que lo que buscamos es que siempre los vecinos y los mejores vecinos puedan representar un equipo, un proyecto. Y primero con Fernando hemos compartido durante mucho tiempo y muchos años esta idea de transformar Córdoba. Lamentablemente no nos dieron paso, que era la posibilidad de que en Córdoba tuviera institucionalmente las elecciones a través de esta manera transparente que hoy se decide en todo el país. Pero nosotros estamos muy entusiasmados porque queremos llevar adelante este desafío que hicimos en Villa María de servicios de agua y cloaca para todos los pueblos de la provincia. Queremos llevar adelante el desafío de construir vivienda a través de los municipios, como lo hace el gobierno de San Luis, que realmente es un ejemplo. Queremos descentralizar los fondos solidarios que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que sean los municipios los que lleven adelante las políticas sociales y nosotros lo vayamos a auditar. Queremos eliminar la ley 10.078, la tasa vial, ahora la quieren eliminar todos, pero sin embargo ellos tienen mayoría y no lo hacen ahora, por lo tanto son mentiras lo que están tratando de decir, ¿no? Así que estamos muy contentos de poder tomar contacto con el pueblo y en este caso con Jacinto y con Fernando y con nuestros compañeros legisladores. La prioridad para el más fuerte tiene que ver fundamentalmente con los servicios. Pasa en casi toda la provincia, uno se da cuenta que las obras que van por debajo de tierra son prioridad únicamente para los vecinos, pero no para los dirigentes políticos que gobiernan. Fíjese que Villa María logramos que el 100% de los barrios tenga agua, cloaca y gas. Y por lo tanto, Almafuerte nos pide, al igual que la mayoría de los pueblos, esta prioridad, que trabajemos juntos. Cacho le aporta la humanidad que muchas veces la política, con razón, se ha olvidado de tener. Productor agropecuario, ¿cuál es el mensaje para él? Lo mismo que hice en Villa María, un trabajo muy articulado. Debe haber pocas regiones de la provincia en donde el productor agropecuario tenga tantas ventajas como las que hice yo como intendente. Mire, le cuento. El productor lácteo en Villa María ha formado un clúster quesero con el municipio. El próximo sábado vienen de todo el país a ver la experiencia. Hicimos un queso con denominación de origen para que cuando baja el precio internacional de la leche en polvo no lo afecte al productor. Establecimos además una especie de caja de ahorro para que no vendan las terneras cuando ese precio baja. Y establecimos la posibilidad de hacer una cámara de maduración de queso que lo estamos construyendo en el parque industrial. Quiere decir que cuando baja el precio de la leche y por lo tanto afecta al productor, en Villa María el productor no lo siente, porque lo asistimos con esta cadena de valor agregado que hemos constituido para el productor lácteo. Lo mismo para el productor de maíz. Hicimos un acuerdo con todas las cooperativas de ACA y constituimos ACA Bio. Esto permite que el productor gane un poco más en materia de lo que es la producción de maíz. Pero además de la producción de maíz generamos energía limpia, generamos burlanda que permite un alimento nutritivo para todos los animales, 116.000 animales por día alimentamos con la burlanda que generamos en Villa María, al mismo precio que el productor tenía que alimentar solo con maíz, con 3,5 veces la nutriente que significa este valor agregado, y además generando 200 puestos de trabajo con chicos jóvenes de la UTN. Es decir, lo mismo estamos haciendo ahora con los productores de soja. Estamos licitando una planta de aceite de soja para generar 54 megavatios de energía en Villa María. Es decir que en Villa María a los productores le damos la posibilidad que se conviertan de a poquito en industriales y eso les genera mayor valor. Agradecerles, como decía Eduardo, a los compañeros, no desde el compañero peronista, sino al compañero de la militancia, porque hoy aquí, por suerte, están todos ustedes que son los que van a salir a voltear las puertas de Tancacha y las puertas del departamento Tercero Arriba. Primero porque hemos logrado en cada una de las localidades la mística y la convicción. Tenemos los equipos, queremos contarte, Eduardo, que tenemos los equipos, que parte de ese equipo está aquí presente, de todo el departamento Tercero Arriba, que son hombres, mujeres, jóvenes, que hemos tomado una decisión, que es
visitar las 47.000 viviendas que hay en el departamento tercero arriba, casa por casa, porque queremos explicarle a cada uno de los habitantes del departamento tercero arriba por qué hay que votar a Eduardo Castillo. Y además explicarle cómo hay que votar a Eduardo Castillo. En el casillero número 4. ¿En qué casillero? 4. Estamos como los docentes. Y yo les quiero agradecer profundamente desde el corazón a José, que es nuestro candidato, a Armando, que es el candidato a legislador, a Ivana por haber aceptado, que viene también por fuera de lo que es la militancia política, es una activa militante de las instituciones. Agradecerle a Jacinto, que es nuestro candidato a intendente en Alma Fuerte. Agradecerle a Ana Vinuesa, que es nuestra candidata en la ciudad de Río Tercero. Agradecerle a Zuli Fonseca, que es la intendenta y además candidata a intendenta en la localidad de Villa Casubi. Y no sé si me olvido de algún otro de los candidatos que están aquí presentes. Pero agradecerles a todos y a cada uno de los integrantes de la lista que nos acompañan, a José. Y a los que no son candidatos, pero que saben a golpear la puerta y a caminar y a contarles a cada uno de los habitantes de Tercero Arriba, infinitamente gracias, muchas gracias. Y muchachos, a partir de mañana ya tenemos los instrumentos necesarios, que es, a partir del lunes, que es el folleto con la explicación de cómo hay que hacer y cuáles son las primeras propuestas que hoy tiene nuestro candidato, que tiene quien va a ser el gobernador y quien va a transformar esos sueños en una realidad, que es Eduardo Castillo, que es un amigo de todos.